¿Eres parte de aquí? Diálogos a fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ramón Díaz de León Vela y los saludo con gusto en una emisión más de Diálogos a Fondo, el programa que semana a semana llega hasta usted a través de notus.com, siempre con temas de interés y siempre con la participación de personalidades que con su actuar escriben el cotidiano acontecer de Irapuato y de la región. Hoy como siempre, bueno, no hoy como siempre, sino hoy en forma muy especial, tenemos un invitado que nos enorgullece porque es el motor de esta empresa de la rama de la comunicación. Y hemos querido platicar con él porque sin duda alguna Notus ha sido una institución que tan solo al nacer se adentró en el gusto del público y merced a ello, quienes colaboramos en esta empresa, tenemos la oportunidad de trascender a través del gusto del público que nos hace el favor de dispensarnos su atención. Me da mucho gusto saludarte, Esaú, siempre detrás de la cámara. Pues aquí saludando a los dos, ¿no? A Juan Manuel y a ti, Ramón. Un gusto que estar aquí mismo. Pero esta vez... Sí, pero la condición de invitado cambia las cosas. Y es que cualquiera podría suponer que la creación de un medio de comunicación como el que tú pudiste ir formando, realizando y consolidando es cosa del juego. Pero no. Quienes hemos estado cerca de este esfuerzo, de este empeño, nos damos cuenta que la perseverancia, el profesionalismo, la dedicación, la preocupación por estar siempre actuantes y al día, es lo que mantiene a Notus en el favor del público. ¿Cómo nace Notus? Pues mira, Notus nace posiblemente como un sueño, ¿no? Como un sueño de... O sea, a lo mejor no soy muy grande edad todavía, pero creo que desde que tengo conciencia de saber que a través de la información podemos pues cambiar el rumbo del país, es necesario tener espacios para la libertad de expresión. Aunque todos somos libres de expresar lo que queremos, realmente es importante que existan esos comunicadores como tú, como Juan Manuel, que se están formando, y que realmente exista quien ponga un equilibrio entre la misma sociedad y el gobierno, porque hay ocasiones en que viene la desesperanza de que pues no queda en el funcionario, o a lo mejor no sabes qué es lo que está pasando en la comunidad, en el campo, en la misma ciudad, los problemas de inseguridad, o las cosas buenas también que son necesarias, y esos lugares hace mucha falta. Ojalá que hubiera más Notus, que no solamente fuera esto, pero que sí se profesionalizaran en lo que se está intentando hacer. Más que la profesionalización, es el realizar un trabajo con pasión. Yo recuerdo mucho a mi entrañable amigo Kosa Ulodowski, que siempre dijo que el periodismo era una profesión que tenía que sustentarse en la pasión, porque de lo contrario, pues no podrías aceptar de muy buena gana el tenerte que dejar el hecho a las 3 de la mañana cuando hay una nota policíaca importante que cubrir. La noticia no tiene horario. Yo me acuerdo cuando me lo contaba, y yo estaba chavalito empezando en esto, y poco a poco, pues tú sabes que para entrar a un medio por regla general empiezas por la puerta de atrás, que es la página policíaca. Y la página policíaca, pues sí, no tenía las notas, se daba, si se daba a la 1 de la mañana, tenía que aparecer al día siguiente. Entonces, una profesión esforzada, pero al final de cuentas, quienes la abrazamos con pasión, con cariño, pues no nos pesa. Pero el caso tuyo es diferente. Hacer empresa, crear el medio. ¿Cómo se incuba esta inquietud? Bueno, pues después del sueño viene pues la realidad, porque una cosa es lo que tú te imaginas aquí y otra cosa es lo que realmente vas a hacer. Para crear Notus, yo vengo de medios impresos, igual que tú has estado en medios impresos, entonces para mí el papel era muy importante,
Y decía, yo quería ver un periódico. Yo me imaginaba una rotativa en Irapuato, una nueva rotativa en Irapuato. Me imaginaba pues la dobladora, todo el proceso de impresión. Fui a Monterrey, estuve en México buscando equipo. Fui a ver empresarios, máquinas, lo nuevo en tecnología. Y realmente el costo de inicio es muy alto. Es muy alto para tener, y el espacio tiene que ser muy grande también. Después de ahí, ¿qué se hizo? Pues alguien me dijo, ¿por qué no preguntas qué es lo que la gente quiere ver? Porque las cosas han cambiado. Y se mandó a hacer un estudio en el que pues arrojó que la gente ahora está en el celular viendo las noticias, que realmente ya ni siquiera ven tanta televisión, que la televisión la ven en el celular, que la televisión la ven en la tableta, en el iPad, en la computadora, porque están en su trabajo y a veces cuando llegas a la casa ya no te das ese tiempo de estar leyendo. Posiblemente en el tiempo que vas al baño o tienes un momento, le das una refrescada al celular y aparece la noticia del momento. Yo no estaba completamente seguro de lo que me estaba diciendo ese estudio, porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo estoy seguro que pongo una rotativa y voy a vender periódicos. Pero a la fecha estoy completamente convencido de lo que está pasando. Y ese estar convencido creo que ha dado frutos a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras los otros periódicos, con todo el respeto que me merecen, porque tengo muchos amigos ahí y he vivido esa etapa desde, pues, desde los 18 años, las cosas tenían que haber avanzado. Muchos se quedaron en ese ¿qué irá a pasar? Y ahora, pues todo está en la palma de la mano. Y nos tenemos que innovar, tenemos que estar al día de lo que está ocurriendo. Los periódicos grandes a nivel mundial, pues han estado cambiando. Han estado cerrando ediciones impresas por las ediciones digitales. Uh-huh. Y entonces, nosotros, ¿por qué no hacerlo? Y ahora nos damos cuenta que, pues nos pueden ver en todo el mundo. Ya ni siquiera en Irapuato, o en Penca, o en Abasolo. En todo el mundo estamos. Y se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Sí, adaptados a la modernidad. Y nosotros adaptamos a los tiempos y es momento de abrir un espacio para dar paso a mensajes. Ya volvemos. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. En los medios impresos es aún, tenemos el registro del tiraje y sabemos perfectamente bien cuántos ejemplares de un medio circulan. Sin embargo, por ejemplo, en la radio, creo que no se puede tener una medición exacta de la audiencia. Pero en este medio, sí. Y yo te pregunto, si a la fecha ya tienes una idea clara de la medida de la penetración de Notus. Porque a mí me asombra que haya personas a las que no conozco, que en mi café sabatino, que tomo por ahí en un pasajito que está, es un área peatonal, de repente se me quedan viendo, me identifican
me preguntan y me saludan. Gente que, es que no es conozco. Estrella. Gente que no conozco, pero que ya sé por qué se me quedan viendo así. Y yo tengo una forma de contrario. Sí, sí soy. Me levanto. Había incluso un amigo mío que hace poco tiempo desapareció, que era Silviano Rivera, que era mi compañero de mesa, y se molestaba cuando yo me levantaba a saludar a una persona que me reconocía y me saludaba, y lo mismo tenía el comentario para criticar a qué clase de invitado tuve la semana pasada, o felicitarme porque el invitado que tuve estaba muy bien, en fin. Y yo te pregunto, ¿cómo medir la penetración que tenemos en el ánimo de la gente? Fíjate que eso es algo realmente maravilloso que tenemos ahora, porque como bien lo dices, o sea, realmente a lo mejor sabemos el tiraje de un periódico, pero no sabemos si leyó, qué leyó, o sea, para empezar, qué leyó, ¿no? A lo mejor tuvo el periódico, a lo mejor solamente le importó el encabezado, la de deportes, la nota roja, las sociales. Aquí en Notus podemos saber exactamente cuál nota leyó, cuánto tiempo pasaron leyendo esa información, si fue un hombre, si fue una mujer, por dónde entraron, si entraron por el teléfono, la computadora, y también podemos saber de dónde nos están leyendo, si son de Irapuato, si son de México, si son de Pénjamo, de otra parte del mundo. Realmente ahora es maravilloso porque podemos medir muchas cosas, podemos saber cuántos años tienen en ese rango de edades, porque antes pues a lo mejor el periódico es, no sé, lo leía gente adulta, y ahorita sabemos que la gente adulta lo está leyendo, pero los jóvenes también están leyendo, y eso es muy importante porque podemos darnos cuenta que también la juventud le interesa estar informada. Cosa que he visto estudios donde dicen que ya la gente no lee en México y que los chavos, como Juan Manuel, no les importa. Pero nos damos cuenta de este lado que sí les interesa estar informados. Y nos damos cuenta que también les interesa la política, también les interesa pues, lo social, les interesa la economía del país. Les interesó saber qué dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Cosas tan elementales que ahora sí les interesan. Y que pensábamos, los de este lado, que pues era una generación que desinformada y que realmente no tenía pues esa capacidad o esa inquietud por poner algo distinto. Entonces estamos hablando de que los medios digitales, tanto tecnológicos como redes sociales, como los celulares, han dado pauta para que los jóvenes se acerquen a esta información, o es por dentro de esos mismos estudios donde vemos que las personas, la clase de tipo de personas que entran al sitio web, abren pauta para hacer el raciocinio de quien está escribiendo el periódico, para decir, vamos a guiar esta información de esta manera, vamos a tratar este tema con este punto de vista, vamos a mencionar ciertas cosas y ver la reacción de la gente. Sí nos podemos dar cuenta aquí, pues qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Para empezar, a la gente, ahorita en una glosa muy general, no les llama tanto la atención la política. No les llama tanto la atención la política desde que el alcalde pues va e inaugura una calle, porque en general pues, es su trabajo. Lo que le interesa al ciudadano común y a los chavos en este caso, pues es saber que están haciendo ese trabajo. Y el pequeño detalle que está ocurriendo ahorita en las redes sociales es que también sí se están informando más, pero también hay mucha desinformación. Porque todo el mundo publica y se convierte en un reportero, pero no están enterados de lo que está pasando realmente. Si es verídico. Si es verídico, no confirman esa información. Y ese es un problema que tenemos que ser un medio muy disciplinado, que tenemos que tener veracidad en lo que estamos informando, porque si no, pues nos vamos a convertir en páginas como el de Forma, que hay alguien que agarra la mejor esa información y ni siquiera es real, y la ponen, la publican como real. Sí, ¿sabes? Con aquello apuntalar su información en dicen que dijeron. Algo así, como que estamos diciendo que es. Y una información sin fuente.
Uh-huh. Carece de sustento. Vamos a corte y regresamos. Comparte experiencias. Vive tu carrera. Idea nuevas metas. Crea tu futuro. Sé parte de nuestra comunidad y adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Que somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. Hablábamos de que cualquier puede ser reportero hoy en día. O sea, también se va basando en el profesionalismo. Contamos con un set de televisión, con reporteros, con jefes de información, pero los jóvenes, ¿de qué manera se pueden acercar? No independientemente a medios, como yo lo hice, muchísimas gracias por la invitación, pero, por ejemplo, las redes sociales son una herramienta ahorita que dotan a cualquiera, y hay personas que sí saben utilizar esa información. Mira, tú acabas de decirlo bien claro. Las redes sociales son una herramienta, no es la verdad de lo que está pasando. Desgraciadamente, algunos han utilizado las redes sociales como el medio y se convierte la red social como si fuera el medio verdadero, y realmente no. La página de Notus es un periódico virtual donde contamos, pues, con televisión, con radio y con gente muy preparada. Y las redes sociales que se manejan en Notus es un aditivo más solamente para sumarle a esa página que se ha convertido en el medio digital, que a la par pudiera ser el medio impreso. Creo que es donde sí tenemos que dejar muy en claro esa parte. Que sí, las redes sociales son muy importantes, sí. Pero que si mañana el dueño de Facebook dice, pues cierro el Facebook, se acabó. Uh-huh. Y la página va a seguir. Porque ese es un medio distinto y aparte. Como que eso es lo que tiene que ver diferenciación. Y los jóvenes también, ¿qué tienen que hacer? Leer. Leer todos los días. Y agarrar libros, a los autores contemporáneos, a los autores que siguen, pues ahí, o sea, siguen las novelas, no pasan de moda. Simplemente se recapitula, le cambian la portada y sigue siendo la misma novela. Y pues sigue estando ahí. O sea, no cambió nada. O sea, no perder la dinamicidad de estar informado, para así poder informar a las demás personas. No perder, más bien no perder de lado que si quieres ser un comunicador profesional, te tienes que preparar profesionalmente en todos los temas, conocer de todos los temas, pero letrarte con realmente con quienes tienen la veracidad de las cosas. Acuérdate que uno de los conceptos básicos del periodismo es llegar a la verdad. Si no dices la verdad, pues entonces no estás informando. Entonces tienes que llegar a lo más parecido a la verdad. Si hablas de filosofía, pues tienes que leer a los filósofos. No vas a leer al compañero que le gusta la filosofía para poder hablar de filosofía. Tienes que letrarte primero en lo que hubo anteriormente, para que tú llegues a un concepto y digas, realmente ese compañero que está a mi lado está equivocado o sí dice la verdad. Si no, realmente, pues caemos en la desinformación. Ahorita que hablas precisamente de filosofía, aprovechando que está Juanito acá,
Yo le pregunto si tú tienes, por ejemplo, filosofía en tu programa docente, si tienes raíces griegas, raíces, etimologías griegas y latinas, porque me he dado cuenta que como que esas materias que para mí fueron indiscutiblemente importantísimas para mi formación, el definir qué es la palabra que tú estás expresando en propiedad, ¿hay etimologías grecolatinas? Las llevé a la preparatoria, pero como lo mencionaba, después de la caída de Atenas, que se perdió la ciencia, las matemáticas, y más que nada, que surge el analfabetismo científico, nos damos cuenta que lo más preciado se va perdiendo, el conocimiento, el estar informados, el instruirnos en una disciplina, en algún oficio. Obviamente estamos hablando de miles de años donde simplemente había ciertas cosas a las que te podías dedicar. No había tanta... No caíamos en esa desinformación, en ese conformismo, en decir, esto es lo que está bien. ¿Por qué? Porque me acomoda y así me voy a quedar. Filosofía, ética, política, son ciencias sociales que se supone deberían levantar, fortalecer el alma de la humanidad, tanto como individualmente como de manera social. Yo creo que dentro de la educación actual carecemos en esa reflexión. Obviamente hay maestros que buscan dentro de su currícula adaptar estas cuestiones porque a ellos les nace realmente. Ellos buscan instruir a los alumnos de cierta manera, no simplemente enseñar cosas. O sea, decirles, este es el conocimiento, más bien, este es el conocimiento, ahora úsenlo. Hay una frase muy bonita que me gusta, que es que todos pueden tener acceso al conocimiento, pero el arte y la disciplina de pensar es el regalo más preciado de la naturaleza. Entonces, un medio te puede ofrecer la información, te puede ofrecer el conocimiento, pero si uno no está dispuesto a pensarlo, a reflexionarlo, a darle vueltas a las cosas, a divulgarlo incluso, a enseñarlo a alguien más, no carece de sentido. Sí, pero no me acabo de quedar claro si los programas docentes en la actualidad siguen vigentes materias como la lógica, la ética, la filosofía, las etimologías grecolatinas. Muy, muy, muy pocas. Que incluso a mí alguien me dice encopetado, porque de repente yo empleo en un texto una palabra que suena un poquito rara porque no es usual, pero al final de cuentas son palabras que yo aprendí cuando era secundariano, cuando era preparatoriano, como parte del programa docente que yo recibí. Y que es la raíz de lo que viene constantemente. Entonces, hoy un chamaco le dice, a ver, etimologías, ¿qué es etimología? Las raíces de las palabras. Sí, tratar de las palabras. Pero así como te digo eso, que es muy fácil de responder, yo te digo entomología. Entomología. Ese es el estudio. Es el insecto. Entomos, insecto. Entonces, cuando en ocasiones tengo la oportunidad de platicar con jóvenes estudiantes de tu nivel, invariablemente caemos al recuerdo de este tipo de materias que sirven mucho en la formación. ¿Por qué? Pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Creemos que es pedagogía. Ramón, y que al final de cuentas, ahorita como medio de comunicación, ya regresando aquí al tema de Notus, para eso estamos. Para que también los que estamos aquí, pues intentemos regresar a esa raíz y que la actualidad lo entienda. Porque, por ejemplo, hace unos días nos decían es que las personas grandes se quejan de las nuevas generaciones, pero ellos fueron los formadores de esas nuevas generaciones. Y ahora jóvenes como Juan Manuel es parte de esa nueva generación, y posiblemente cuando él tenga a sus hijos y diga, no, pues es que son rebeldes, él le va a tocar formar esas nuevas generaciones. Entonces, el medio de comunicación tiene que ser ese modelo para que también ayudemos
a que exista pues el equilibrio. Para eso están los medios de comunicación. Sí, pero me refiero a la como que quienes somos de las generaciones de años atrás nos hemos quedado un poco atrás y nos conformamos en una gran mayoría. Y no podemos en la actualidad sostener un diálogo tú a tú con el joven que nos habla de gigabytes y nos habla de toda la terminología de la cibernética moderna y no lo comprendemos. Leí un chascarrillo por ahí, dice, ay abuelo, pero es que no sabes. Tú no sabías usar la cuchara y yo te enseñé. ¿Qué hacer? A ver, Juanito. Paciencia. Tener paciencia a los jóvenes con los adultos. Y los adultos tener apertura para aprender. Porque he tenido experiencias en las que realmente yo reconozco que no soy tan paciente para enseñar algo que yo entiendo a la perfección y con mucha simpleza. Cuando es totalmente lo contrario, porque es un proceso que yo ya aprendí, no diría de manera individual, sino que las tecnologías se hicieron de una manera tan simplista que cualquier niño ahorita de 3 años puede llamar a alguien desde un celular. Podrían decir que es una tecnología muy avanzada, que no sé, pero es muy simple, porque hasta un niño de 3 años que no tiene conocimiento puede usarlo. Las personas mayores tendrían que tener la apertura a aprender algo nuevo, porque me ha tocado ver casos en los que se cierran completamente y dicen, no, yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro. Y se cierra, o sea, recae en una terquedad que realmente tanto hace perder la paciencia a los jóvenes, porque no soy el único, porque es ese ciclo, ese pequeño jueguito, en donde el niño de 3 años lo sabe hacer, no sabe cómo lo hace, más bien por imitación de vista, y no sabe cómo lo hace, simplemente lo hace. El adolescente pierde la paciencia y el adulto se cierra. Entonces, ¿qué hacer? Paciencia. Paciencia. El niño, aprender a saber qué es lo que hace para más adelante enseñarlo. El joven, tener paciencia. Y el adulto, abrirse al entendimiento. Bueno, aquí hay más o menos 3 generaciones, diferentes etapas. Yo te preguntaría, ¿tu etapa juvenil se compara con la que se vive hoy? Yo creo que sí, nada más que pues con distintas cosas, ¿no? A mí no me tocó como tal la computación. O sea, realmente yo vi una computadora y anotar un número era una tecla más otro número y te daba una letra. O sea, realmente no, yo la desconocía. Pero como aquí lo comenta Juan Manuel, creo que el abrirse y el querer aprender, pues es muy importante. Porque yo creo que ahora en este momento, pues conozco gran parte de la tecnología, pues gracias a esa apertura, y porque pues el conocimiento pues nunca deja de quedarse, siempre hay más. En este caso, pues contigo, Ramón, pues un gusto que estés aquí también y seas parte de nosotros, porque pues te has abierto a las nuevas tecnologías. Bueno, pues sí, tenemos que ir con la corriente, son ya 60 y tantos años en el oficio. Empezamos desde aquel famoso Evolución tirado en prensa plana, de pliego, y viene la formación en un Sol de Irapuato, también en rotativas, que no se podía fumar delante de ellas por respeto a la edad, y ahora la modernidad. Nos ha cambiado, pero el chiste es que sepamos como adultos, como mayores, adaptarnos a las circunstancias de los tiempos. ¿Terminamos? Pues si los tiempos terminan y es el momento de despedirnos. Esperamos que nuestra plática de hoy haya sido interesante para usted. Le invito a que nos sintonice la próxima semana, porque también, como siempre, tendremos un tema por demás interesante y un invitado muy especial. Muy especial. Un personaje que se mueve en los ambientes. Si otra cosa no sucede, estará con nosotros Martín Negrete. Aquí nos vemos.
Muchas gracias. Eres parte de aquí. Diálogos a fondo.